tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. Esta producción que hacen los medios públicos de la Universidad de Guadalajara a través del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía, en conjunto con el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de aquí mismo, de la Máxima Casa de Estudios de Jalisco. El día de hoy tenemos un programa especial. Yo soy Omar García y a nombre de mi compañero Antonio Ceja, le doy la más cordial bienvenida y le deseamos pronta recuperación. Hoy tenemos el tema de la violencia y la inseguridad en México y en Jalisco. Sin duda alguna, este es un tema relevante porque se ha venido recrudeciendo la violencia en las últimas meses y de eso vamos a hablar precisamente con los especialistas y la especialista que nos acompaña en el día de hoy, a quien presento a continuación, la doctora Carmen China Salazar, coordinadora del Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas en el CUCSH. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. También se encuentra con nosotros el doctor Francisco Jiménez Reynoso. Él es profesor investigador de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido. Gracias, Omar. A la hora. Tenemos también al doctor Jorge Ramírez Plasencia, él es jefe del Departamento de Sociología y también forma parte de este Comité de Análisis en Materia de Desaparición de Personas que se concentra ahí en el CUCSH. Bienvenido, Jorge. Gracias, Omar. Y por último tenemos al doctor Alfonso Partida Caballero, jefe del Departamento de Derecho Público, integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a iniciar con esta plática principalmente con... tenemos 5 bloques. Vamos a hablar de manera general un diagnóstico. Después vamos a tratar de problematizar el ya de por sí problemático problema de seguridad. Y por último, vamos a ver qué propuestas podría haber de cara al final del sexenio. Y es que vamos a comenzar ya a ver algunas propuestas, tanto de candidatos como de algunos partidos políticos, sobre este tipo de violencia que estamos viviendo. Vamos a comenzar con la doctora Carmen Chinas. ¿Qué tan grave es el problema de desaparición en Jalisco? Pues realmente es muy grave. El Comité Universitario lo ha señalado reiteradamente. Nosotros como comité surgimos en 2019 justo porque la Universidad de Guadalajara valoraba que la problemática de las desapariciones iba en incremento y no se atendía. Y bueno, hemos sido el estado con mayor cantidad de personas desaparecidas y no localizadas. También el estado que tiene la mayor cantidad de cuerpos recuperados de una fosa, es decir, de personas que se localizan pues ya fallecidas. Y también es un estado con un alto índice de letalidad. Superamos el doble de la media nacional. O sea, una persona desaparecida en Jalisco tiene pues muchas probabilidades de ser encontrada asesinada. O sea, todos estos datos hacen que veamos que en su conjunto el problema se configura como muy complejo. De hecho, en los días más críticos podemos tener hasta 14 desapariciones diariamente. O sea, realmente es un tema bastante abrumador. 14 desapariciones diarias. Al día. Y de esas 14 desapariciones, ¿cuántas regresan? Pues es un tema también difícil el cuantificar. De hecho, hoy el comité sacó un comunicado en donde indica que, de acuerdo a los datos oficiales, la estadística de localización sería de alrededor de un 61%. Pero si se revisan las cédulas que publica la propia Comisión Estatal de Búsqueda, la localización estaría en 31.5%, es decir, una tercera parte de quienes desaparecen y son localizados con vida. Y de ahí el porcentaje de localizaciones sin vida, estos que encontramos en las fosas, en la barranca, en estos sitios donde se depositan cuerpos, pues bueno, es un problema muy, muy serio. Vamos ahora con el doctor Francisco Jiménez Reynoso. Él forma parte de la División de Estudios Jurídicos y quisiera preguntarle a usted por los delitos de alto impacto. Y es que parece que el Estado y los gobernantes en general lo que quieren es combatir los delitos en la estadística, pero no en la realidad. Sí, efectivamente, nosotros vemos cómo el gobernador del estado de Jalisco sale a los medios de comunicación y dice que los delitos están bajando en el estado de Jalisco, se están reduciendo y luego señala muy contundentemente que pues ahí están, son datos que están publicados en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ahí están. Lo que no se nos dice, y creo que es muy importante y sería conveniente que la misma ciudadanía o los interesados contrasten
estadísticas. Por ejemplo, aquí está, esto es lo que hace el Secretariado Ejecutivo, que en mi opinión, sin ningún rigor científico. ¿Cómo podemos comprobar esto? Aquí nos dice en esta página del Gobierno Federal, en esta página podrás encontrar la información referente a incidencia delictiva, estadísticas, archivos de datos abiertos, así como información relevante al respecto. Con letras chiquitas, y usted lo puede consultar, la incidencia delictiva se refiere a la presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación reportadas por las procuradurías de justicia y fiscalías generales de las entidades federativas. Aquí pasan nada más dos cosas. Las personas que nos ven podrán llegar a sus conclusiones, y aquí también lo pongo en la mesa. Si se dice que están reduciendo los delitos en un estado, pueden pasar dos cosas. O es un gobierno altamente eficiente y competitivo, o es un gobierno muy mentiroso, que se las ingenia para que los ciudadanos no voten, y entonces esos resultados no llegan al Secretariado Ejecutivo, se reportan menos, pero los delitos en la calle siguen a la alza. ¿Y en base a qué podemos decir esto? Bueno, también científicamente esto sí lo podemos comprobar, porque yo invitaría a los interesados de lo que sucede en el estado de Jalisco a contrastar fuentes, por ejemplo, confiables, como es contrastarlo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero también contrastarlo con el INEGI, el ENSU, el ICESI, World Justice Project, que traigo aquí mis cifras, soy evaluador desde hace algunos años, la INCO, el Índice Global de Paz para México, de Global Peace Index, por ejemplo, que son datos, creo que tienen mayor rigor científico y a los cuales podemos creer, y no solamente lo que la Fiscalía de los Estados le entrega, estadísticamente hablando, a la Secretaría de Gobernación, que a su vez lo remite y lo publica el Secretariado Ejecutivo. De esta manera, pues creo que carece de rigor científico y hay una verdad que está sucediendo en nuestras calles y una verdad estadística. Pero el INEGI nos dice con toda claridad cómo sí va incrementando y va subiendo la cifra negra en Jalisco. Por ejemplo, en 2020 era del 88%. La cifra negra, entiéndase, delitos que se cometen y que no se denuncian, por lo tanto no entran a las estadísticas. En 2021 se va al 92%, el año pasado al 94%. Entonces, sistemáticamente es más alta la cifra negra en esta administración año con año. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez son menos los ciudadanos que denuncian. Claro. ¿Por qué motivo? También lo dice el INEGI. Porque no va a pasar nada. La gente no quiere ir a perder su tiempo. No va a pasar nada. No quiere perder su tiempo y puede ser objeto hasta de represalias por parte de autoridades que pueden estar comunicados o en una simbiosis con la delincuencia. Perfecto. Pero además hay como una especie de trampa en estos videos que publica cotidianamente el gobernador, donde dice el Secretariado Ejecutivo... Claro. Ya nos dijo que sí redujimos los delitos, pero en realidad ellos alimentan al Secretariado Ejecutivo. Aquí lo acabo de demostrar, aquí traigo la evidencia de que el Secretariado Ejecutivo dice su fuente, y su fuente es, esto es lo que nos manda cada fiscalía de cada estado. Entonces, el gobierno más eficiente es el que reduce verdaderamente los delitos, o el más mentiroso, el que se encarga de inhibir a toda costa que los ciudadanos denuncien. Por ejemplo, en el caso de Jalisco tenemos a quien debería desempeñarse como el primer respondiente, que en realidad cuando un ciudadano es víctima de un delito, lo primero que hace es ser el primer escondiente. Y luego, cuando tiene que aparecer de alguna manera, es el primer evadiente. Y ya en la fiscalía, el Ministerio Público se convierte en el primer inhibiente. Inhibe a toda costa que el ciudadano presente su denuncia. Sí. Hay que llevar a veces la denuncia como banderillas, clavarla, claro, en oficialidad de partes, y vámonos corriendo, porque si no, no te la reciben. Si me permite, claro, un minuto, sí. Vamos a una pausa. Nosotros continuamos porque toca el turno a el doctor Jorge Ramírez y después a Alfonso Partida para hablar de desaparecidos, pero también de justicia.
Estamos aquí en Catalejo, este programa que se coproduce de manera conjunta entre el Canal 44 y el CUCSH de la Universidad de Guadalajara. Estamos hablando el día de hoy sobre la violencia y la inseguridad en México. Y hoy le doy la palabra a Jorge Ramírez. Él forma parte de este mesa de Comité Universitario de Análisis en materia de desaparición de personas. Y quiero que nos platiques, Jorge, ¿qué han detectado en las últimas fechas? Porque se supone que hay un sistema de rastreo, de monitoreo y estadístico para contabilizar desaparecidos. Sin embargo, algo sucede. ¿Qué está sucediendo? Que conforme el delito de la desaparición forzada se ha incrementado, en esa medida el gobierno ha venido fracasando sistemáticamente en términos de sus capacidades para responder al problema, pero también en términos de su responsabilidad, de su sentido moral frente a la situación. Lo que ha venido haciendo es una labor de esconder el problema, de hacer creer que está controlado cuando no es cierto. Y un instrumento muy claro donde se ve esa política de ocultamiento, de simulación, de irresponsabilidad, es justamente el registro estatal de desapariciones, ¿no? Teníamos una participación muy consistente, la tenía el gobierno alimentando el registro nacional. Eso fue el primer año muy claramente. Todavía el segundo había mucho compromiso en alimentar el registro nacional de personas desaparecidas. Pero desde hace un año tenemos un gobierno que renunció a seguir alimentando ese registro, que se quedó con su instrumento estatal. Y lo que hemos descubierto en los últimos meses, pues que realmente es un sitio de simulación, un sitio que da información falsa, a modo, para hacernos creer que el problema de la desaparición está controlado, cuando la verdad es que no es así, ¿no? Ahora voy con el doctor Alfonso Partida. Y en materia de justicia, ¿cómo estamos? Pues en los mismos términos, creo que ahí estamos un poquito peor en virtud del desorden que existe, porque no hay rendición de cuentas, no rinden cuentas. Hacen un informe supuesto a fin de año en el cual dicen cuántas veces fueron a visitar, cuántos cursitos, cuánto todo, pero no cuánto se gasta, y no dicen que tenemos menos del 1% de sentencias en materia penal, por ejemplo. Eso no lo dicen. Y si el desorden está muy marcado, porque si tú eres abogado litigante o eres víctima y te dicen tu audiencia va a ser a las 9 de la mañana, empiezan a las 6 de la tarde, si es que empiezan, y tú vas al interior del estado y es todavía un desorden mayor. También hay una cuestión de falta de transparencia. No hay transparencia. Pides datos y no te dan. Te dicen que son datos inexistentes. No te dicen realmente cuánto ganan. Ganan más que el gobernador, pero tienen otras prestaciones. Aparte de eso, no hay las cargas procesales son distintas. No es lo mismo el juzgado primero en materia penal que el juzgado segundo. Unos tienen 5, otros tienen 200 en órdenes de aprehensión. De peticiones de órdenes de aprehensión sucede exactamente lo mismo. Hay quienes tienen 30 y hay quienes tienen 200. ¿A qué se debe? A la corrupción. La oficialía de partes de cada uno de los centros de justicia, se da esto, la manipulación que hacen los administradores. Es terrible lo que sucede. Si nos vamos al nombramiento de jueces, pues ahí están. Se nombraron cerca de 30 jueces en materia laboral con los criterios de reparto descarado entre el PAN, entre Movimiento Ciudadano, estoy refiriéndome a las fracciones en el propio Congreso del Estado, pero que es un espejo lo que sucede en la judicatura de la misma manera. También vemos el manejo que hace descarado de cuando menos tres de los consejeros, que los han agarrado con las manos en la masa, haciendo grandes negocios de todo tipo,
y no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, ahora nos sorprenden con que les van a otorgar el 2% de presupuesto y que todo el mundo dijéramos, oye, pues todos estamos de acuerdo en que se le den más recursos al Poder Judicial, pero no hay un programa, no hay un en qué se va a gastar, porque si lo van a gastar repartiéndoselo como lo están haciendo en esta cuestión que el gobernador se ha dedicado a manipular al Poder Judicial. O sea, sucede exactamente lo contrario, diametralmente lo contrario de lo que sucede en la Suprema Corte. Allá sí ponen algunas fortalezas para cuando el Ejecutivo Federal hace mal las cosas. Aquí no, aquí es lo mismo. Es lo mismo el Poder Judicial, es lo mismo el Poder Legislativo y es lo mismo el Poder Ejecutivo. Entonces, ahí está por eso la gran corrupción que existe en el Poder Judicial. La digitalización. Yo acabo de ir al archivo allá en Tateposco y están totalmente en los suelos. No es cierto que existe la digitalización. Ahí el presidente, desgraciadamente, es más mentiroso que el gobernador todavía, pero eso sí, sacándose fotos, con todos con sus diplomas en todos lados, es padrino de todos lados, hasta de primarias y kinder, y qué bueno, pero desgraciadamente no hace su chamba. Y regreso con la doctora Carmen Chinas, muchas gracias. ¿Qué pasa, por ejemplo, ustedes que tienen contacto con las familias de las víctimas de desaparición? ¿Hasta dónde llega la indolencia para no buscar a los desaparecidos? ¿Qué es lo que les platican? ¿Por dónde pasan las familias cuando van y piden justicia? Pues es un caminar muy difícil. De hecho, si tenemos hoy una legislación en Jalisco que es garantista o protectora de derechos, bueno, se debe a la incidencia de las familias que trabajaron en mesas para que todas estas situaciones por las que han debido pasar pudieran plasmarse en la legislación y en lo posible evitarse. Porque es desde no saber, o sea, no saber a dónde ir, no saber dónde denunciar, no saber que se puede iniciar una investigación de inmediato en la fiscalía o ponerse un reporte en la Comisión Estatal de Búsqueda. Cuando llegan, el primer respondiente, la persona que les atiende, pues muchas veces les estigmatiza, les revictimiza. Yo no entiendo por qué siguen diciendo que hay que esperar, o sea, cuando las primeras horas son fundamentales y aún encontramos situaciones en donde le dices espere 24, espere 48 horas, espere 72, a ver si regresa su familiar y si no regresa, entonces proceda. Eso está totalmente indebido y el protocolo homologado ya tiene años indicando que en la primera instancia en donde haya un indicio de la desaparición pueda hacer ese reporte. Y yo estuve en el estado de Oaxaca y hay unos espectaculares a la entrada y salida de la ciudad en donde dice, si tienes conocimiento de la desaparición de una persona, reporta de inmediato. O sea, se informa a la ciudadanía lo que hay que hacer. Aquí no se sabe qué hacer. Y luego llegan y les dicen, pues espérate, no sabemos. O sea, fue con el novio, espera que regrese, anda de fiesta, pues la dejó y se fue con otra. O sea, siempre el estigma, siempre preguntar si estaban en alguna situación ilícita. Después, para que se suba la ficha de búsqueda. A veces pasa una semana completa para que la Comisión Estatal, con todos estos datos que hay que poner, la suba en sus redes sociales y la difunda, porque hay una situación de mucho riesgo. A veces las familias, por desesperación, ponen su teléfono particular y eso lleva de inmediato a la extorsión. O sea, les empiezan a llamar para decirles, tengo a su familiar, deposíteme tanto dinero, y no es así. Entonces, ahí es muy importante la cédula que sube la Comisión de Búsqueda, porque a partir de esa cédula se puede hacer una difusión pública. Y bueno, esto es en las primeras horas. Cuando pasan estas 72 horas y no se localizó, entonces empieza la investigación y ahí viene todavía más complicado. No les entregan las sábanas de llamadas, no funcionan las cámaras del sistema C5, llegan y dicen, ¿qué pasó? Ah, ¿qué información nueva me trae? O sea, como si la familia es la que debe hacer la investigación y no la autoridad. Espéreme que tengo 200 carpetas antes que usted, no tengo recursos. Y si es en las regiones, como es el maestro Partida, es todavía más duro porque no tienen la infraestructura, el equipo, la tecnología y el personal. O sea, es un calvario el poder saber qué hacer y que la autoridad te dé una respuesta y que además sí se investigue y sí se busque. Permítanme ir a una pausa. Vamos a continuar con este programa para hablar precisamente ahora de Estado de Derecho y es que qué pasa con las policías, con los primeros respondientes, qué pasa en todo el sistema de justicia, dónde estamos atorados. Regresamos. No sé, no
sé qué les parece. Continuamos en este programa de Catalejo hablando precisamente de inseguridad y Estado de Derecho, y le paso la palabra al doctor Jiménez Reynoso para que nos platique precisamente cuáles son los datos, en qué lugar está México en cuanto a Estado de Derecho. Correcto, bien. Me baso y por supuesto en México y contrastando nuestras entidades, que tiene que ver con la IMCO precisamente, con este Instituto Mexicano de la Competitividad. Empecemos por World Justice Project, que es un modelo mundial de justicia, un proyecto, y que aquí vienen datos duros. Sabemos que para vivir en un estado de derecho, tanto ciudadanos como gobernantes debemos respetar la Constitución federal, las estatales y las leyes. Y bueno, Jalisco está reprobado. Está ubicado en el lugar número 25 a nivel nacional. Se tomó en cuenta información del INEGI, voces de académicos, organizaciones civiles, especialistas, la voz de 400 jaliscienses. Ese es el rigor científico, que yo creo que tiene más veracidad que simplemente presentar algunos números a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría al Secretariado Ejecutivo, sin rigor alguno. Jalisco obtuvo el 0.38 de uno posible. Está rezagado. Se destaca, todavía es más bajo el puntaje en corrupción. Como decía mi compañero Alfonso, tan solo obtuvo el 0.32 de uno posible. En los tres poderes se subraya la corrupción en el Poder Judicial, según los datos y estadísticas de World Justice Project, que usted puede consultar en cualquier momento a través de un celular, una computadora, etcétera. En orden y justicia es muy bajo también, 0.33, la impunidad es casi total, y en homicidios, bueno, pues también sale muy bajo en virtud de todo lo que sucede en nuestras calles. En ausencia de asesinatos, es la más baja que tiene Jalisco, y a nivel nacional es el más bajo puntaje, tan solo de 0.17. Ahora sí que, pues como decía José Alfredo Jiménez, la vida no vale nada en Jalisco, ¿verdad? Por la impunidad que tenemos. La justicia civil, tan solo el 0.33, la justicia se considera lenta por parte de los datos del World Justice Project. Sintetizo lo que señala la IMCO, también publicados estos datos hace algunos días tan solo, el Instituto Mexicano para la Competitividad. Pasamos del lugar 13 al, nos recorrimos 14 lugares en cuanto al Estado de Derecho, tan solo en un año. La cifra negra sigue subiendo, ya señalé de qué manera los puntajes, cómo va subiendo, incrementándose. La percepción de seguridad, dice la INCO, solo 2 de 10 personas en Jalisco se sienten seguras. Pues ahí tiene datos. La corrupción, para cerrar, es la peor percepción de corrupción estatal. El 91% de las personas mayores de 18 años considera que las prácticas corruptas en el gobierno de Jalisco son frecuentes o muy frecuentes, cuando en 2022 era del 85%. Jalisco cayó en un año 18 lugares, del lugar 14 al número 32. Somos los más corruptos a nivel nacional, según los datos de la INCO, Omar. Pues ahí tiene usted datos duros recientes, hace 2 semanas se publicaron. Así es. Jorge, ¿qué tan grande es la cifra negra de desaparecidos? ¿La gente denuncia, le da miedo? ¿Qué pasa? Sabes que, como decía bien el profesor, hay una cifra negra muy grande realmente en todo el tema de los delitos. En cuanto a desapariciones, la verdad es que se tienen estimaciones. Algunos dicen hay que duplicar por 1, por 2 esta cantidad que tenemos ahora. Hablando del caso Jalisco, se tiene un registro de 15,000 casos que habría que llevarlo a los 20,000, poco de las denuncias que ya se tienen.
Y ese, duplicarlo por dos, ¿no? Yo creo que tendríamos en el estado de Jalisco fácil. Porque son los propios colectivos, perdón, sí, los que llevan también su propia cifra, ¿no? Sus propias estimaciones. Yo creo que un número realista de personas desaparecidas en Jalisco es sobre los 40,000 casos. Y una estimación, digamos, conservadora, ¿no? Claro. Estaríamos hablando de 40,000 personas desaparecidas. Llegamos a la mitad del programa y quisiera tratar contigo, Alfonso, ¿para dónde caminamos? Porque es muy desolador lo que estamos escuchando. Bueno, lo que pasa es que el gobernador actual se la ha pasado haciendo nombramientos ilógicos con gente que no tienen la menor idea de lo que es la Procuración de Justicia, la policía, o sea, la coordinación de policía puso un verdadero incompetente al fiscal, a los dos fiscales de la misma manera, o sea, no tienen sentencias, o sea, entonces tienen más de 10,000 trabajadores y ¿qué están haciendo? Son cerca de 12,000 millones de pesos para la Fiscalía Central, que ni el 1% de las sentencias se están logrando, ¿no? Y luego después nos dicen que hay todo un esquema del nuevo sistema acusatorio adversarial, pero que eso que no nos lo platiquen, no me lo platiquen a mí. Yo fui presidente de la comisión en el Poder Judicial. Los juicios alternos o las medidas alternas de solución de controversias iban a resolver el 40% de los casos y están resolviendo el 3 o el 4%. Esa es la realidad. Solamente atiende el Poder Judicial el 18%, de acuerdo a los datos de World Justice Project, el 18%, o sea, hay una cifra negra del 80% de que son expedientes que se están guardando. Y déjame darte un dato, porque cuando estuvimos en la judicatura como consejero pasó una situación, hicimos un estudio, si quieres, no con mucha rigurosidad, pero sí llegábamos a la conclusión de que están trabados ahí cerca de 300,000 millones de pesos. O sea, un divorcio tiene una casa, tiene un carro, tiene dinero en el banco, tiene todo. Entonces hicimos una sumatoria de todos los casos. Si ese dinero estuviera circulando en Jalisco, seríamos el mejor estado de la República Mexicana. Entonces, este tipo de situaciones no lo entienden. Te pongo otro ejemplo patético de lo que sucede en el Poder Judicial. No es dueño de ningún edificio en todo el interior del estado. O sea, viven de rentado, de prestado, solamente los juzgados de oralidad, que fue cuando, como presidente de esa comisión que me tocó ser, conseguir un crédito de 600 millones de pesos para realizarlo. Pero después de ahí se ha quedado en puro negocio. Entonces, esta parte es la que se tiene que hacer. Algunos dicen que estamos a 2 meses de que el gobernador se vaya y está haciendo proyectos, ¿no? Ha metido la Universidad de la Seguridad, que nomás son unos ladrillos que pusieron, la Policía Metropolitana de Mentiritas, el número de policías se quedó estancado y ¿quién está resolviendo la problemática a medias? Hay que decirlo, pues es la Guardia Nacional, es el Ejército y es la Marina. ¿Y las policías municipales? Las policías municipales están controladas, de acuerdo a un estudio del Ejército mismo, el 85% de las policías están controladas por el crimen organizado. No pueden funcionar en ese aspecto. Hay lugares donde hay 15 policías municipales y son 200 del crimen organizado. ¿Qué van a hacer con eso, no? Más bien, ahora le compiten al propio Estado, porque ya se están metiendo el crimen organizado, a realizar obra pública, todas las cuestiones de los negocios. Ellos dicen quién abre, quién cierra y qué venden y qué no venden, ¿no? Ahora, desgraciadamente, ahí está el caso de Jilotlán. No han podido el gobierno de Jalisco, el INE y todo lo que representa poner a un presidente municipal. Es el único estado que tiene esta circunstancia. No, y ahí vienen las elecciones, claro. Ahí vienen las elecciones. Entonces, van a sublimar a la política los del crimen organizado, porque ellos sí resuelven el problema. Ellos son los que operan la justicia.
Ellos son los que tablean a los que no pagan, a los que engañan a la familia, a los que hacen cuestiones delictivas que no les corresponde, que no pueden controlar ellos, los privan de la vida. Por eso hay más de 10,000 homicidios en Jalisco. Voy a tener que ir de nuevo a una pausa. Adelante. Pero vamos a regresar, muchas gracias. Después, para platicar precisamente en el tema de desaparecidos, ¿qué es lo que tenemos que hacer con un problema tan grave? Regresamos a Catalejo, este programa que se produce en los medios públicos de la Universidad de Guadalajara en conjunto con el CUCSH. Estamos hablando de seguridad o inseguridad y Estado de Derecho aquí en México. Y estamos también terminando un sexenio. Quisiera preguntarles a nuestros invitados cuál sería su evaluación en cuanto al sexenio a nivel federal y a nivel estatal. Bueno, en el caso de Jalisco, con relación a la inseguridad y estos que se llaman delitos de alto impacto y las desapariciones, creo que no ha habido en ningún momento la voluntad política para atender una problemática tan compleja. No hemos tenido un plan, o sea, un plan integral en materia de seguridad, un plan que tenga un rumbo, un trazo, un propósito, no ha existido. Los avances legislativos, como yo planteaba, la ley de desapariciones, la ley de declaración de ausencia, fueron por exigencia de las familias, de los colectivos de búsqueda, y gracias a estos colectivos también es que vemos en el espacio público movilizaciones y demandan a la autoridad para que haya búsqueda y localización. Si no fuera por los colectivos, creo que no se haría nada en el estado de Jalisco. O sea, si fuera solo por la voluntad de la autoridad, ¿por qué se ha negado a reconocer el problema? Y si no reconoces el problema, entonces no lo puedes atender. Pareciera más una gestión, hemos dicho, y cuidar las apariencias y decir que todo va bien, que son voces disidentes, que quieren que le vaya mal a Jalisco y que aquí no pasa nada, y no reconocer que estamos en un serio problema de inseguridad en homicidios, en robo con violencia, en desapariciones, fosas, rezago en materia forense, feminicidios, violencia escolar, acoso callejero. O sea, es una serie de problemáticas en materia de inseguridad que se viven de forma cotidiana y que no vemos hacia dónde la autoridad vaya a hacer algo, y menos que estamos por terminar el sexenio. Claro. Su turno, doctor Reynoso, por favor. Sí, creo que la situación que estamos viviendo en Jalisco es altamente crítica. En el tema de desaparecidos me preocupa bastante, cada vez se cierra más el círculo incluso, y creo que como sociedad estamos hasta normalizando el tema. Hemos estado perdiendo la capacidad de asombro. La autoridad hasta el momento se ha salido con la suya al vendernos la idea de que encontraron en un agujero, en una fosita, 45 bolsitas, en otra fosa 90 bolsitas. No nos dicen de qué tamaño son las bolsas. Son tamaños de tipo tiendita, son tamaño mediano, tamaño grande, extra grande, jumbo. ¿Cuánto pesa cada bolsa? ¿Qué contienen? No se nos dan detalles. Simplemente se minimiza el problema, pero es tan grave el problema, Omar, que creo que en Jalisco estamos viviendo una crisis de emergencia humanitaria. Y en virtud de ello, podríamos equiparar a delitos de lesa humanidad lo que estamos viviendo en Jalisco. He intentado buscar un punto de comparación en el mundo, no en el continente, de lo que sucede en Jalisco con el tema de desaparecidos, y no lo he encontrado. Y para no ir tan lejos, no quisiera equivocarme, y consulté precisamente Amnistía Internacional qué se entiende por crímenes de lesa humanidad. Y nos dice Amnistía Internacional, son crímenes cometidos, vamos a desfragmentarla entre todos y las personas que nos ven que también lo analicen. Son crímenes cometidos como parte de un ataque general o sistemático. ¿Es un ataque general o sistemático? Yo creo que sí, sistemático. ¿Contra civiles? ¿Contra civiles? Yo creo que sí. ¿En tiempo de paz? Se supone que estamos en tiempo de paz. ¿O de guerra? Nos dice Amnistía Internacional. ¿Que incluyen tortura? ¿Habrá tortura? Los encontramos descuartizados, desmembrados. ¿Desaparición forzada? Jalisco
que es especialista en la desaparición forzada. Hemos obtenido recomendaciones por parte de organizaciones internacionales, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Estatal de Derechos Humanos, el tema de Giovanni. Posteriormente, cientos de desapariciones forzadas por parte de esta autoridad, que por cierto, el mismo gobernador aceptó que la delincuencia organizada era la que estaba mandando en la Fiscalía del Estado. Desaparición forzada, homicidios también, esclavización. Hemos encontrado campamentos de jóvenes. La Constitución prohíbe la esclavitud, pero son esclavos de facto, claro, en campamentos. Jóvenes que levantan en las calles y que están siendo reclutados por la delincuencia organizada en Jalisco. Deportación, actos de violencia sexual. ¿Tenemos esto? Sí sucede. Muchas de nuestras jóvenes las levantan y las utilizan para el tema de la trata de personas y de género, incluida violación. Amnistía Internacional. Aquí está el concepto. Y la Real Academia Española nos define sobre el tema que ha recibido un daño, que es la lesa humanidad, que ha recibido un daño o una ofensa. Por tanto, podríamos decir que se trata de aquellos crímenes que dañan a la humanidad. Eso es lo que estamos viviendo aquí. Lo que pasa es de que hemos perdido la capacidad de asombro y no sabemos en dónde estamos parados, sino hasta el día en que uno de los nuestros no llega a casa. Claro. Es cuando levantamos la voz. Jorge, muchas gracias. Jorge, ¿cuál es tu evaluación del sexenio? Híjole, yo creo que en términos de avance en materia de seguridad y justicia es un sexenio perdido. A nivel local prácticamente los avances son cosméticos. No se crearon instituciones fuertes, que era la esperanza, ¿no? Digamos que había un Estado con una situación complicada desde el inicio y lo que pudo haberse creado de depuración de cuerpos policíacos, de mejora de procesos, no se dio, y entonces tenemos un problema de una criminalidad desbordada, una criminalidad además que tiene una manifestación muy violenta y que por desgracia simplemente se dejó crecer, ¿no? Yo creo que el trabajo que va a venir a continuación con el próximo gobierno es un intento de recuperar este tiempo que no se hizo, que se dejó pasar. El problema de las desapariciones está fuera de control. Se ha generalizado el delito. La impunidad misma ha generado patrones nuevos de desaparición que no se tenían. Y eso pues es culpa de un gobierno omiso, un gobierno que se dedicó a ocultar el problema sistemáticamente en lugar de demostrarlo y combatirlo. Claro. Alfonso, tu evaluación. Pues la evaluación que nos deja es una inseguridad crónica en este caso, en este periodo de gobierno, porque es un desorden y por supuesto una crónica devastadora, ¿no? Ya que los políticos, como decía Jorge, de esta entidad lo han transformado de ser un espacio medianamente armónico, envidiable, una ciudad de las rosas, nos han dejado una necrópolis prácticamente en todo lo que es la zona metropolitana de Guadalajara. Es un territorio en pleno colapso, a pesar de lo que diga el gobernador. Se lo podemos demostrar el día que se siente con especialistas, con periodistas y con los datos duros, porque él confunde, como decía Francisco, confunde los delitos que se denuncian con los delitos cometidos. En Jalisco se denuncian 130,000 delitos al año y se cometen cerca de 3 millones. Ese es el tamaño. El 94% de los delitos no se denuncia. Eso es por un lado. Alfonso, la corrupción. Te voy a tener que cortar porque sí, tenemos el tiempo encima. Perfecto. Pero vuelvo contigo para que nos des tu punto de vista sobre el cierre del sexenio. Y les dejo la pregunta abierta. Okay. ¿Por dónde empezar el siguiente? Porque ellos ya se van, pero nosotros nos quedamos.
Bueno, qué rápido se ha pasado esta hora para discutir sobre seguridad y justicia en México. Estábamos hablando precisamente de la evaluación que estabas haciendo, Alfonso. Sí, claro. Y también nos deja prácticamente un desorden institucional. No, como decía la doctora, no hay política criminal en Jalisco. No hay un plan. O sea, Enrique Alfaro no tiene un plan para atacar esto. Y yo creo que ya no le alcanza el tiempo. Nos dejó narcobloqueos en unas fronteras porosas totalmente controladas por el crimen organizado. Y si no, que se dé una vuelta a Lagos de Moreno, a La Chona, que se dé una vuelta a Mazamitla, para que vea quién es el que controla esos espacios. Pero igual te puedes ir a Pihuamo, igual te puedes ir a Jilotlán y a todo lo que viene a ser las fronteras. Los asesinatos de policías, de políticos, exgobernadores. Es más, ahí está el caso de un secretario de turismo que a la semana, con Jorge Aristóteles, de tomar protesta, lo asesinaron. ¿Y quién creen que firmó su libertad del supuesto asesino? Pues el presidente actual del Supremo Tribunal de Justicia. Ahí está, y pide el expediente y lo tienen perdido. Claro, porque él lo firmó, él lo dictó. Entonces, la política en este caso debe ser un instrumento de soluciones, de conflictos, pero el actual gobierno lo ha convertido en un escenario de mentiras, de un escenario desgarrador, que no da respuestas puntuales, da descalificaciones. Y en este caso, dos cosas. No se puede resolver un problema que no se reconoce. O sea, si no reconoce el gobernador que estamos en una bomba de tiempo, esto no se va a resolver. Eso es por un lado. Alfaro no tiene conocimiento del fenómeno delictivo, pero tiene opiniones muy erróneas, muy equivocadas. Cuando un gobierno no combate la criminalidad, es porque es cómplice. Punto. Sí. Bueno, me quedan escasos minutos para esta pregunta rápida y es, se viene el final de sexenio, empiezan ya las campañas anticipadísimas, por lo menos a nivel federal, y también muchos políticos con ganas de aparecer en la boleta. ¿Qué debemos de exigir? ¿Por dónde debemos de empezar en materia de seguridad y justicia? Bueno, definitivamente es por el reconocimiento de la problemática, por hacer que la ley se cumpla, o sea, que la ley, las disposiciones, los protocolos, lo que ya se ha trabajado, se implemente, que los funcionarios que trabajan en esta área sean capacitados, o sea, conozcan de lo que estamos hablando, sepan de perspectiva de género, de interés superior de la niñez, tengan enfoque de derechos humanos, causar el menor daño posible a las víctimas. Esto parece que lo perdemos de vista del radar, que sean autoridades sensibles, que escuchen a las familias, a las víctimas. La reestructuración de la Comisión Estatal de Víctimas y la ley que falta para poder terminar de cerrar este paquete, ley de desapariciones, declaración de ausencia, ley de víctimas, y sobre todo este diálogo y escucha con las familias y por supuesto con sectores preocupados en materia de derechos humanos, que hemos insistido como el comité desde hace tiempo en la gravedad de la problemática. Es decir, que se quede claro que en la agenda política rumbo a la sucesión del 2024, pues tenga la seguridad como agenda prioritaria. En materia de seguridad y justicia, ¿por dónde debemos empezar? ¿Qué debemos de exigir a las personas que quieran aparecer en la boleta? Creo que hemos escuchado hablar de narcoestado. Y creo que sí, por ejemplo, el estado de Sinaloa, podríamos decir que es un narcoestado, en virtud de que todo lo que hay ahí sistemáticamente está engarzado al tema del narcotráfico. No hay más actividades, lo llegó a decir el Chapo Guzmán. Cuando le preguntaron por qué te dedicas a esto, pues no había otra actividad, solamente esto o esto, no había más opciones para mí. Pero en Jalisco creo, tú me orilló a crear un nuevo concepto, narcodemocracia. El poder del narco, pero soportado por el voto del ciudadano, porque el ciudadano sabe quién lo está gobernando, sabe muy bien qué alternativas tenemos ahora que vienen precisamente las elecciones. Que el ciudadano valore, escuche, analice y vea opciones que puedan cambiar la realidad. Este sexenio ya está perdido. Ya por demás le estuvimos insistiendo a las autoridades, al gobernador, los cambios que tenía que hacer y nunca llegaron los cambios en los puestos clave. Y ya a estas alturas, pues mejor ir pensando en renovar nuestro gobierno y evitar alimentar un narco
narcoestado. Jorge. Pues yo creo que el primer punto pasa justamente por porque la sociedad tiene que tomarse en serio por primera vez, yo creo que el problema. La sociedad hemos estado confiando en que las autoridades tienen la solución, tienen el interés, tienen el conocimiento para hacerlo, y la verdad es que no ha sido así. Entonces yo creo que la primera característica del próximo gobierno, de la próxima administración, debe ser una sociedad más activa, más exigente, que nunca suelte, digamos, a los políticos y esté todo el tiempo exigiendo rendición de cuentas. Alfonso, por favor. Yo creo que en este sentido tiene la sociedad la oportunidad, porque es lo único que nos dejan, que es el voto, desgraciadamente, pero yo no espero, con los candidatos que he visto, nunca hablan de inseguridad, nunca hablan de los temas torales, nunca hablan de los desaparecidos, se esconden en otras cosas, en los perricidios, se esconden en verdaderas legislaciones que no tienen, que no van a fondo, y luego después ya vienen con propuestas que nunca van a cumplir, como lo hizo el presidente municipal de Zapopan y el presidente municipal de Guadalajara, que dejaron cerca de 120 propuestas, de las cuales si han cumplido 5 o 6, ha sido bastante. Y los tenemos uno por uno. Francisco es parte del observatorio y ahí le podemos decir a estos gobiernos, y son los que nos pueden llegar a gobernar posteriormente. Entonces la gente tiene que desechar a los gobernantes que incumplieron, por supuesto. Me queda un minuto para cada quien de conclusiones, un poco menos. Doctora, por favor. Bueno, apelar a la ciudadanía, a la empatía, a la solidaridad, a que el dolor no nos sea indiferente, a hacer causa común con los colectivos, con las familias, y a insistir que es necesario buscarles, encontrarles, investigar, y que las autoridades hagan su trabajo. En 15 segundos, doctor. Autocuidado. Cultura de autoprotección, solidaridad, como dice la doctora Carmen, efectivamente, entre nosotros mismos, ya que el gobierno está rebasado, vivimos en un estado fallido. Perfecto. Jorge, por favor. Sí, la misma idea. Yo creo que la clave va a ser construir entre todos un gobierno que tenga mayores capacidades para, pues, si quiere empezar a plantear cuál es la solución al problema, ¿no? Perfecto. Y Alfonso, por favor. Exactamente, de la misma manera, debe de existir una coordinación entre los tres niveles de gobierno, pero real. O sea, ver realmente cuál es el proyecto, cuál es la política criminal. La política criminal nació por los 1900 y ahí en Alemania dijeron cómo debería de combatirse. Y año tras año estaban haciendo estos planes y proyectos que ya se perdieron prácticamente y ahora son ocurrencias, ¿no? Entonces hay que pedir cómo lo van a resolver. Perfecto, pues muchísimas gracias por acompañarme esta noche. Gracias a ti. A la doctora Carmen Chinas, al doctor Alfonso Partida, al doctor Jorge Ramírez y al doctor Francisco Jiménez Reynoso. Yo soy Omar García, esto es Catalejo. Le enviamos un cordial saludo a nuestro amigo Antonio Ceja. Saludos. Nos vemos aquí la siguiente semana. Ánimo.